y darle las facilidades a esa gente, como alguno de los candidatos ya lo ha comentado, que tendría que buscar también las oportunidades y los espacios para esa gente de comercio informal. No podemos tampoco negar que tienen que buscar su forma de vida, pero bajo un orden, y eso es lo que le estamos pidiendo a los candidatos. Bueno, los compañeros, sobre todo del área del centro, nos están comentando que había un incremento bastante alto en este año, en este proceso que llevamos de la pandemia, donde anteriormente se había cuidado mucho que no se generaran esos comercios informales. Ambulantes normalmente están en un lugar primero, luego se mueven a otro, y el incremento ha sido bastante grande. Yo no te pudiera dar una cantidad como porcentaje, pero es muy notorio. Sin embargo, repito, entendemos esa situación y tendremos que buscar con la autoridad municipal que quede electa a partir del 6 de junio, que busquen los espacios para desarrollarlos, ¿no? Que tienen su derecho a... Nunca hemos peleado, nunca hemos estado en la posición de que no tengan el derecho a trabajar, pero bajo el orden establecido y las reglas que todos tenemos. Con el favor de Dios, saliendo de la pandemia, tendrá que irse regularizando, porque los espacios para poder sobrevivir a esas personas se han reducido, ¿no? Evidentemente ha habido desempleo, el comercio ha bajado, para nosotros mismos como empresas ha bajado la actividad económica. Esperamos pues salir lo antes posible de esta situación para poder ir regularizando la economía, no nomás local, sino de todo el país y pues de todo el mundo, ¿no? Esta es una situación general.